verdad que me encantó en lo personal, yo sé que a mucha gente también, lo más reciente de Tekashi, esta tiradera, el tema habla de una realidad, de las cosas que él ha hecho por y que hizo por Yailin, ¿verdad? Aquí le está respondiendo porque ella dice que perdió su tiempo. Él perdió, aquí le responde a través de video. ¿Qué le pareció a ustedes? A mí en lo personal, aquí estamos viendo un poco del video. Yo siento que esto fue un desahogo de lo que ellos vivieron. De verdad no le faltó el respeto en ningún momento porque recuerden que ella le dedicó una canción y él le respondió de esta manera. Con nueva imagen. Música. Entiendo que esa gente yo creo que van a volver, Jare. No, hay relaciones que son tan tóxicas. Que ya cuando la gente sale como que tiene esa paz y esa tranquilidad que no creo que regrese. Sí, porque ella se ve fabulosa, se ve soltera y está en su mejor momento. En esa canción hay mucho, pues se puede hacer una hora completa analizando la canción. Porque ahí fue un desahogo, una respuesta letal. Él decía en El Gordo y la Flaca ayer que fue un show todo desde que comenzó esperando a Tekashi, que no llegaba. Raúl hasta fue al parqueo a esperarlo porque pensaban que lo iban a dejar plantado. Pues cuando lanza la canción, de ahí le sacó en cara todo. El reloj, la jipeta, lo de la abuela. Hasta el entierro de su abuela. El entierro de la abuela. Entonces vamos a colocar. De la niña también. Vamos a colocar un fragmento de la canción para analizar. Ahora, para Raúl le gusta el coro, porque salía de la Óyeme, la edición, mira ahí. Sí, y la productora lo que hizo todo el mundo. Y tú sabes lo que hizo él, Harry. Mira. Él se mofaba de ellos al aire. Ajá. Él se burlaba en la cara de Lili y Raúl. ¿De ellos? Sí, decía, ustedes tienen que respetarse, ustedes no pueden estar con los chismes de barato. Ellos por una exclusiva, quizás, son capaces de cualquier cosa. Una exclusiva en edición. Pero vamos a escuchar un poquito del tema. Y me encanta, ¿verdad?, de este tema de Tekashi que está corriendo el mundo. Vean. Cuando él le dice, o sea, yo llegué a tu vida, o sea, yo me olvidé de mí para hacerte feliz a ti y ayudarte a ti, que fue una relación tóxica como todo el mundo lo sabe, pero él también recuerda que es una respuesta totalmente a la canción Perdí mi tiempo de Yailin, porque él decía, no perdí tu tiempo cuando te regalé la jipeta. Perdí tu tiempo cuando te regalé la jipeta. Ahí está la contesta. Y dijo que cuando llegó a ella, y él tenía Grammy, premios internacionales, reconocimiento, él será medio loco y todo, pero él es una máquina, una superestrella. Pero para nadie tampoco es un secreto que él necesitaba también esta plaza. Oye la letra, oye este fragmento, Harry, oye esto. Recuerda el día que enterré a tu abuela, no perdiste el tiempo, la jipeta de 300, no perdiste el tiempo, el apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo y el reloj que enseña todos los días nunca pierde el tiempo. Tienes que tener más respeto, no te estoy sacando en cara tu mal agradecimiento. Me matas por dentro, a veces lloro y no duermo, esperando que algún día llegue tu agradecimiento. Pero allá arriba hay un Dios que todo lo ve, que sabe que cuando te conocí te acompleja de cómo te ves. Hay algo peor, Harry. Recuerden que cuando él la conoció, discúlpame Moisés, cuando él la conoció, ella estaba recién parida, estaba con una libreta y un proceso de más. Lo criticaron cuando él le hizo todo el regalo con esos dinero en dólares, ella recién operada. Pero esta canción es un copy-paste de Lenier y de lo de Shakira, porque es una tiradera igualita de la que Shakira le tiró. Lo mismo que Shakira le hizo a Piqué, se lo está haciendo ahora ella. De Kiki, que los hombres no lloran, los hombres facturan. Pero te tengo algo peor. ¿Cuál es? Al final de la canción presenta una letra pequeña en blanco, yo analizo todo. ¿Qué dice Ozempic? ¿Sabes lo que significa Ozempic? Lo que se inyecta la gente para rebajar, Entonces, lo que quiere decir eso es que Yailin seca a los hombres. Le puso Ozempic. Al final de la canción aparece la palabra Ozempic y para conocimiento de ustedes es un producto que sirve para adelgazar. O secar a la gente. No, mi amor, él le dio con dolor. Te dice que Tekashi hizo referencia a que Yailin seca a sus exes en varios factores. En lo monetario, en su carrera y proyección, y hasta en lo físico y emocional. Porque sacó la realidad. Lo que la gente no sabía. Mejor momento, pero te tumba el mejor momento. A mí me tumba. Pero él es tan bruto que en la misma canción él filtró unas conversaciones donde ella dice que la majaba. Y mira, él ahí admite, en otro fragmento de la canción, admite lo que le mandó a dar golpe. Mucho para mí, me está bajando el azúcar, es muy fuerte. Otra más, porque esto no es todo, es que la canción completa. La voy a escuchar hoy. Mira, la canción dice también. Yo la escuché tres veces anoche, me encanta. Harry, óyeme, él confiesa el atentado a los Focos en Miami, en la canción. Él lo dice en la canción, no, porque yo no lo he escuchado. ¿Qué dice entera? Él dice supuestamente. Así. No, porque él lo dice. Él lo dice en la canción. No, es que te esperen en la aduana de Estados Unidos de Migración. Y él es tan inteligente que él lo dijo en la canción. Mira, él dijo todo ahí.
A los foques te dijo, óyeme, a los foques te dijo, no tenías talento y ahora andas con él como un instrumento. Todo el daño que nos hizo en aquel momento cuando llegó a Miami y le prendimos fuego. Por eso fue que anoche yo veía a... Qué loco. A él confiesa y ha atentado. Ay, cuánto, pero yo vi a Santiago cenando con ella, que la calle. Loco. Qué fuerte, provocando. Pero Yailin respondió. Yailin respondió. ¿Y qué le dice? Ayer Bulín estaba medio, tú sabes, Bulín. Fabuloso. ¿Cómo él se pone? Le encanta. Estaban en la sesión 7. La sesión 7. Bulín dijo. La venganza. Allá arriba. Allá arriba. Mira, dice Bulín. Fabuloso, me encanta. Yo no sé lo que va a pasar aquí. Ella tiene que hablar. Y que vamos, ella a, hacer, mira, vamos a hacer una entrevista ahora mismo. Y dice Santiago, es que no, ella no vino a una entrevista. Ella vino a apoyar el tema. Y no, lo que hable, dice Yailin. Es que yo soy el brillo, yo no tengo que darle respuesta a nadie. Yo estoy en facturar. Pero cantó todo con él. Y el otro, ¿cómo se llama? El mira, se mira cómo quedó Tekashi en la respuesta de Yailin. No, pero le tiró muy duro. Pero sé que lo cínico de Tekashi, que cuando Raúl le pregunta, él se burló de la justicia dominicana, se quitó la batería, sí, la batería del grillete, se la quitó en vivo, en el Gordo y la Flaca, como que no importa. Que la recargue bien porque tiene varios. Le dijo a Raúl que esto es chisme barato y que ellos tienen que dar respetar y no llevarse de la justicia dominicana, que él no tiene ningún problema. O sea, que es una porquería lo que él tenía ahí. Vamos a escuchar. Entrevista casi no domina bien el español, pero la canción perfectamente. Entonces, como que eso me ha servido. Algo también, que el tema de los hijos. Él menciona la canción de que a la niña. Sí, pero se cuidó, no fue él, porque él lo va a sentar inteligente, donde él cubre el rostro de Catalina. Cubre el rostro, pero dice en la letra. Que la niña le dice papá primero y que espera mamá. Que dijo primero le decía, papá ya no lo le por dijo ahora. Primero papá él que a Yailin mamá y espera que ella no salga tan mala como su mamá. Ay, Dios mío. Óyeme, esto qué está fuerte, la verdad que se entiende, la verdad que es fuerte, esto es fuerte porque esta canción está corriendo muchos países del mundo casi en este momento. Y yo no quisiera real, de verdad, si alguien me da algo para luego salir a sacarlo en que cara, no me mejor que no me dé nada, porque él le dio todo eso, pero lo que uno tiene entendido es que la mayoría de cosas como que nunca las fue realmente regalado. Sí, pero si ella fue muy inteligente. Ella dice que él no le dio primero, nada, él tiene derecho a sacar lo que le dio como el peor. Pasó el caso en Miami, que él la dejó sin pasaporte, sin dinero y todo. Ella volvió con él y ella fue muy inteligente porque ahora ella sí se quedó con muchísimas cosas. Ella fue inteligente. El abogado también reaccionó, Andrés Toribio. Por este caso. Reaccionó. Ay, pero Andrés no se había retirado, Andrés. Él no pierde tiempo. Él opinó a través de sus plataformas digitales. Apoyando a Yailin. Y dijo una vez, no pierde tiempo, lo siguiente, a buscar que esa victoria, apareciendo en pantalla. Él dijo, coloco arco iris y dice, vamos a amor a una disco en Miami, allí nos gozamos. Yailin dice, vamos. Saludos, brother. Hoy puedo estar en tu discoteca, pero debe pagarme 100K. O sea, 100 mil dólares por el host de Yailin. El dueño de la discoteca dice, ok, ¿a quién le pago? Dice Tekashi, a mí en efectivo, cuando ella llega a la discoteca. Yay, te compré un regalo, una cartera de Louis Vuitton de 10 mil dólares. Yailin dice, gracias a mi vida. ¿Con qué dinero compró la cartera Tekashi? A, con dinero prestado. B, con... Se fue. Con dinero propio de Tekashi. C, con el dinero del host de que cobró Tekashi sin consentimiento de Yailin. Y al final dice Andrés Toribio, tomabas dinero de su nombre y te arrimaste del propio apartamento de ella. Apartamento que este adquirió mucho antes de aparecer en su vida. Te descubrimos. ¡Fua! Ay, Dios mío, cuántas cosas están saliendo. Toribio sacó eso también a la luz. Van a seguir saliendo cosas, señores. Entonces, lo que él regalaba era el dinero de él. Pero oye esto, pero esto de análisis. Él le regalaba, según Andrés Toribio, aquí lo que uno interpreta, una cartera de 10 mil dólares, pero cobraba por detrás, sin consentimiento de Yailin, 100 mil dólares por un host en Miami, en una discoteca. Entonces, no era dinero. 90 mil pesos que se embolsillaba. Ay, fabuloso. Y 10 mil dólares con una cartera. Mira, déjame decirte que todos esos regalos que él hizo no fue para perder, créeme. No fue para perder. Nunca. Porque él es, mi amor, mira con esto de dinero. Bueno, continuamos. Seguimos.